Más de una vez me miraba al espejo y todavía lo hago. Y me dijo, soy capaz. Yo puedo. Yo puedo, yo puedo lograr todo lo que yo quiera. Y funciona. Xflow. Y a veces le dicen a uno, no, es que tiene la vida perfecta. Xflow. Perfecta, no creo que sea, pero sí he trabajado mucho para adecuarla a mi sueño, la vida que soñaba. Pero obviamente como el éxito hace mucha bulla, pero los fracasos del pasado nunca nadie supo. Lo que hay atrás es mucho sacrificio. Más Xflow. dejé de salir con mis amigos por estar trabajando, dejé de estar de rumba por estar trabajando, dejé extraño momento más importante de mi familia por estar trabajando. Y no me arrepiento, no me arrepiento para nada, pero sí es que tengan claro que todos los que buscan y tienen un sueño sepan que van a tener que tomar sacrificios y decisiones que a veces no son las mejores, pero después de. Y me refiero a que las decisiones a veces no son las mejores porque obviamente estamos saliendo de la zona de confort, de salir de la comodidad para buscar un sueño, pero después se va a ver recompensado, muy bien recompensado. Y cuando hablo de recompensas, no hablo nunca de dinero, hablo del resultado de lo que estás buscando. Before. Ser el mejor pintor, ser el mejor cantante, ser el mejor futbolista. Y obviamente cuando uno se conecta con la vibra de lo que uno quiere, la prosperidad llega. Es decir, el dinero, lo que tú quieras. Lo que hay que tener claro es el sueño, porque hoy día creo que lo más difícil es qué quieres tú, qué quiero yo. Cuando uno sabe realmente qué quiere, el universo es muy obediente y él te hace caso. Por eso hay que tener claro el sueño, es decir, yo quiero ser, no sé, digamos en material, yo quiero un carro modelo 2020 rojo con cojinería gris, o sea, pedir al universo lo que tú quieres. Y no podemos dejarle todo a Dios. Siempre sabes que Dios no quiere, o si Dios quiere, un padre o el universo siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así que vamos a trabajar, vamos a luchar y que llegue la prosperidad.